Sí, bueno, en mi caso, que me toca el área de cultura, estuve visitando el INCA, el Instituto Nacional del Cine, donde, bueno, ya tenemos muy buena relación con el INCA y hay gente nueva, entonces hubo que nuevamente volver a explicar un poco nuestra forma de trabajo, cuáles son nuestros objetivos para el año. La idea es tener aquí en Villa General Belgrano un espacio INCA o un espacio Mercosur, ¿no? Ahora están saliendo nuevas propuestas desde el INCA, que es la sala de Mercosur. Ahí estamos tratando de gestionar, gestionamos equipamiento un poco más, estamos tratando también de buscar un equipamiento para hacer cine itinerante. La idea es trabajar en conjunto con el INCA, con una propuesta que se llama Cine para Vecinos, con vecinos. Justamente la propuesta es que los vecinos sean los protagonistas de una película y a su vez, bueno, hemos hecho pedidos también de capacitación, como para que vengan y nos cuenten un poco cómo es la movida para producir una película, ¿no? Desde el guión, todo el tema de la iluminación, la producción, cómo es la metodología de producción, con la idea de un festival de cortos, en realidad, para trabajar con jóvenes adolescentes. ¿Alguna otra gestión? Sí, después fuimos al Ministerio de Cultura. Allí me entrevisté con la jefa de Ventanilla Única, que es esta instancia que abrimos a partir de marzo, con todo lo que tiene que ver el sistema de becas y el funcionamiento de líneas de financiación para artistas. Estamos puliendo ahí algunas cuestiones con respecto a las diferentes casas del Bicentenario que hay en Córdoba. Estoy haciendo una invitación a todos los directores de casas de Bicentenario de la provincia de Córdoba para que vengan aquí a Villa General Belgrano, nos podamos encontrar todos y entre todos dar conocimiento de esta posibilidad que es como el fácil acceso a las entidades públicas artísticas, ¿no? Y no gubernamentales. Entonces la idea es de esta idea de federalizar de alguna manera la cultura, bueno, encontrarme con los directores de la provincia y también poder hacer intercambios, ¿no? De artistas y entre las casas del Bicentenario. Y por otro lado, me entrevisté con una nueva secretaría que se abre, que es de innovación creativa en Buenos Aires, donde la idea es que la presentación de proyectos innovadores, ahí estuvimos hablando muchísimo, porque nosotros desde Villa General Belgrano también queremos trabajar en estímulo de proyectos innovadores desde lo artístico, y entonces ahí hicimos gestión, también hablamos de la Escuela de Artes y Oficios que se va a transformar en Centro de Arte, bueno, contamos un poco los objetivos de este Centro de Arte, cuál va a ser la metodología de trabajo, hicimos, por supuesto, un pedido de infraestructura, de equipamiento, y también hablamos sobre la posibilidad de que nos envíen desde el ministerio determinadas personalidades del área del cine, del área del teatro, de la plástica y de la danza, como para poder formar parte como oyentes de un foro que se viene para el mes de marzo. Es un foro de cultura que ya van a estar invitados todos los artistas y hacedores de Villa General Belgrano. Un viaje positivo, entonces. Muy positivo. Estos viajes tienen muchas cosas positivas, ¿no? Desde el trabajo en equipo, como desde la gestión, nos afianza como equipo, nos introduce en otros temas, porque yo he compartido con la gente que fue a partir digamos, desde el área de deportes, he trabajado en conjunto también con el concejal y junto con el intendente, etcétera. Es como que nos une mucho como equipo, vamos como adentrándonos en otras temáticas y bueno, y trayendo, por supuesto, en la mayoría de los casos buenas noticias. Hay que seguir trabajando, hay que hacerle seguimiento a todas las propuestas y proyectos y ahí estamos, ¿no? Trabajando en eso.